Se rajó el municipio de Jamundí por el mal manejo de los recursos públicos correspondiente a los periodos 2016 y 2017, según el último informe entregado por la Contraloría Departamental del Valle, puesto que este municipio es el que más irregularidades ha presentado en los últimos años. De acuerdo con José Ignacio Arango Bernal, contralor del departamento, el 2017 fue el año donde más denuncias se presentó a la entidad encargada del control fiscal de los bienes y recursos públicos. Bueno, nosotros tuvimos en el año, por ejemplo, 2017, muchísimas denuncias, por ejemplo, en el municipio de Jamundí. Tuvimos muchísimas denuncias de ese municipio en lo que fue 2016 y 2017. Creemos que allá pues ahí se presentan muchas denuncias. Pues obviamente hay decirles el municipio que más presenta, porque obviamente no se trata solamente de las denuncias, sino lo que finalmente se pueda investigar y se pueda salir. Ante esta situación, el actual alcalde de Jamundí, Edgar Yandi, manifestó que ya se adelanta soluciones ante los hallazgos encontrados por la Contraloría del departamento, esto con el fin de evitar que se sigan presentando irregularidades al interior de los entes locales. En el municipio de Jamundí, pues yo recibí solamente este año, pero ya se hizo la auditoría del año anterior y se han encontrado pues bastantes hallazgos, sobre todo en el tema de contratación, que hay muchos errores. Entonces vamos a esperar que se haga toda la revisión de parte de la Contraloría y pues las personas que están vinculadas pues que hagan sus descargos, que es el órgano de control donde se arrancan pues el tema de las denuncias. Entonces es muy importante para todos los municipios el apoyo también de la Contraloría, porque no solamente son las denuncias, sino el apoyo que también la Contraloría da a todos los alcaldes y a todos los municipios. Cabe precisar que la contratación y temas relacionados con obras públicas han sido los rubros más afectados por la corrupción. Actualmente el municipio de Jamundí cuenta con varios procesos abiertos, los cuales son tramitados a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación para determinar responsabilidades a funcionarios y procesos mal ejecutados.